Dios los bendiga, hermanos queridos, estamos una vez más con la doctrina acerca de la alabanza. Y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de los levitas. ¿Cuál es el trabajo de un levita? Hemos estado viendo a lo largo de estas enseñanzas eh, cuál es el cántico que deberíamos ofrecerle a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. También hemos estado eh, observando el, la manifestación de la, del, del emerger del tabernáculo caído de David. Y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de la función de los levitas. En el libro de Números capítulo 8... Verso 5 adelante dice: De nuevo el Señor habló a Moisés diciendo: Toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás, dice la Biblia. Eh, todas aquellas cosas rociarás también sobre ellos agua purificadora, y aquellos eh, dice que hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. Tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado. Y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión y los reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante del Señor y a los hijos de Israel y pondrán sus manos sobre los levitas. Bueno, aquí se está hablando de, de una consagración de cierto linaje de hombres que le iban a servir al Señor. Eh, siempre se ha hablado y, y a veces en mucha... Mucha frecuencia, con mucha frecuencia de los levitas. Más sin embargo, muchas veces las personas no han llegado a entender qué es realmente un levita. Eh, se habla del sacerdocio, sacerdocio levítico. Les hablaba del sacerdocio real en la anterior lección y ahora les estoy hablando acerca de los levitas, el, el sacerdocio real y el sacerdocio antiguo. Ahora les quiero hablar acerca de la función de los levitas dentro de la, del ministerio de la alabanza, porque no se olviden que mucha gente que está en el, en el equipo de la alabanza dice, yo soy un levita del Señor, pero ¿levita qué levita? ¿O levita así fluyendo, flotando o es un levita realmente? que viene de parte de Dios. La palabra levita viene de la palabra levillí, y la palabra levillí significa unión, atado. O pegado, en otras palabras, adherido a algo. Eso significa la palabra levita. Entonces, puede haber varios tipos de levitas, varios tipos de adheridos, varios tipos de unidos, de atados, lo que usted vaya a gustar. Un levita pegado al mundo eh, es, es triste cuando no está apegado a las cosas de Dios. Un levita que tiene una función, eh, porque al levita es apegado a algo, está adherido está unido a algo verdad y le decía que es muy triste ver a un levita que esté apegado a las cosas del mundo a las actitudes a las palabras a los gustos a las atracciones del mundo entonces vamos a ver algún tipo de descripción justamente de este de este género en el libro del éxodo capítulo 4 el verso 14 dice entonces se encendió la ira del señor contra moisés fíjese y moisés era un siervo del señor y dijo no está allí tu hermano aarón el levita y dice, yo sé que Él habla muy bien. Además, he aquí que Él sale a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Un levi, eh, dice la Biblia que este era un levita, ¿verdad? Y a veces le decía que es muy triste ver a un levita, eh, un levita sin tabernáculo. Y un levita sin tabernáculo es una persona sin iglesia. Es como decir, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que la gente le cante a Dios, le, le alabe, le adore al Señor pero sí un poquito incómodo con la situación de alguien que es parte de una iglesia, eh, parte de otra congregación y parte de otra iglesia y forman un ministerio. Son levitas sin iglesia, son levitas sin tabernáculo y algunos definitivamente ya no se congregan y lo único que hacen es ir a cantar por aquí y por allá. Son gente muy, eh, que le digo, famosa, solamente canta una alabanza, canta, hacen conciertos, hacen música, una y otra, pero realmente no tienen una casa, una casa apostolar, una casa congregacional, no tienen tabernáculo, eh, no son, son ministros inherentes que van por aquí, por allá, ministrando y cantando alabanzas al Señor, haciendo que la gente se mueva, se goce, pero realmente no tienen un tabernáculo. Y ese es un ministro, ese es un levita que está adherido no a un tabernáculo ni a las cosas de Dios. Está ha adherido, adherido tal vez a otro tipo de, de situaciones. Entonces vamos a ver algunas funciones o requisitos que deberían tener los levitas, porque músico, disculpe, existen muchos lugares, músico, cantante, cantora, instrumentista, percusionista, lo que usted guste, existen en diferentes lugares y nosotros en las congregaciones no deberíamos eh, hacer que la técnica sea más grande que la que la espiritualidad. Deberían tal vez ir de la mano, sí, para no entrar en una eh, disparidad, sino que nosotros deberíamos entender que un ministro alabanza debería eh, encontrar los requisitos y suplir y cumplir los requisitos. Entonces, en el libro de Números capítulo 1, el verso 50, la Biblia dice lo siguiente: Sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Dice más adelante, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus Utensilios. Fíjese, el sacerdote carga la presencia de Dios, el levita carga los utensilios del Señor y lo cuidarán, dice más adelante, y además acompañarán alrededor del tabernáculo. Entonces, ¿cuál es el... La función de, de los levitas. El levita es aquel que lleva el tabernáculo y debe cuidar los utensilios. Normalmente en las iglesias, eh, gracias a Dios, esperemos que no sea en, en nuestro caso, ¿verdad? Pero lo que menos se cuida son los instrumentos que Dios nos ha dado. Usted que ve aquí este shofar es un instrumento y este shofar debe ser cuidado. Es un instrumento. Si usted toca la guitarra, toca los eh, la batería, otro tipo de instrumentos, su deber y responsabilidad no solamente es atraer la presencia de Dios. Fíjese que yo llegue todo el, intoc el intocable, cante la presencia de Dios desciende y yo deje todas las cosas desordenadas y me vaya. El orden también es un requisito dentro de los ministerios. Entonces dice la Biblia que los levitas, la función de un levita es el de cuidar, es el de acompañar al tabernáculo y cuidar los instrumentos. In, eh, también los utensilios que, eh, de los cuales estaba eh, compuesto el tabernáculo. Así que uno de, las, de los requisitos es llevar el tabernáculo y es cuidar los utensilios. ¿Cuáles son los utensilios? Bueno, en aquel tiempo eran la, los vasos, las tenazas, las cucharas, los, eh, la, la mesa, etcétera, etcétera. Pero ahora nosotros tenemos otro tipo de utensilios y son justamente la guitarra, el teclado, el bajo, la batería, los micrófonos, los cables. Entonces, el levita completo es aquel que no solamente está. Cuidando de su espiritualidad, sino también está cuidando de su entorno, porque no se olvide que por el fruto, por lo que demostramos, por lo que somos, nosotros vamos a ser conocidos como levitas o como completamente músicos desorganizados. Desentonados, desenchufados, desarmonizados. Entonces, nosotros necesitamos llegar y cumplir ese requisito justamente. Eh, número 2, en el libro de Números, capítulo 8, el verso 12, dice la palabra. Otro requisito que el Señor manda y demanda a los levitas. Dice Números 8, 12: Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y entonces ofrecerán uno. Como ofrenda por el pecado, y el otro dice como holocausto al Señor para hacer expiación por los levitas. Entonces, los, los levitas deben ofrecerle a Dios ofrenda por el pecado, porque no se olvide que hay, hay casos, hay cosas graduales, ¿verdad? Hay gente que peca eh, inicialmente, hay que hay gente que se acostumbra al pecado. Entonces, un levita debería estar constantemente ofreciéndole a Dios ofrenda por el pecado. Y ofrenda por el pecado es una alabanza, tal vez es una adoración de arrepentimiento y que debe conducir, no solamente a la gente le repito, sino él debe conducir al arrepentimiento. Número 3 en el libro de Números capítulo 18, el verso 23 dice la Biblia, solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Eso así que no le va a gustar a muchos ministros de alabanza. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Llevarán, dice, la iniquidad del pueblo. Entonces... Qué terrible es eh, formar parte de un ministerio de alabanza. Le decía que uno, aunque no haya pecado, debe, debe pedir perdón por el pecado. Entonces los, los hermanos, los que son parte de un ministerio, los levitas, son aquellos responsables de tomar la iniquidad del pueblo y, y, de, y de llevarla a la presencia de Dios, eh, quemarla sobre el sacrificio como sacrificio de la, sobre el altar. Entonces es una responsabilidad que ellos tienen. Por eso dice que cargarán la iniquidad del pueblo. Los sacerdotes cargan la presencia, los levitas cargan la iniquidad. El pueblo, porque son parte, como que le diría, es un filtro que va a limpiar y a purificar las acciones y las actitudes de las personas. Número cuatro, otro requisito para los eh, levitas eh, en el libro de Números también, 18:26, dice lo siguiente: También hablarás a los levitas y les dirás, cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos, que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Entonces, los levitas lo que hacen es también levantar la décima parte de los diezmos. Pero veíamos en un versículo anterior cómo el Señor le decía al pueblo de los levitas que no iban a tener heredad, ¿verdad? Eh, no iban a tal vez tener recompensa material en la tierra, porque lo que me impresiona es que dice la Biblia que Jehová es su heredad. Entonces, la recompensa más grande. Para la gente que le está sirviendo a Dios es Dios como heredad. Porque no se olvide que las demás tribus tenían heredades en montañas, ciudades, eh, tenían eh, como heredad pozos, tenían aguas, tenían manantiales. Pero dice la Biblia que a los levitas la única heredad que se les dio fue Jehová. Aquí no hubo otra heredad. A ellos la heredad es Dios esa es la recompensa una de las recompensas grandes que tiene un levita aparte de las exigencias y los requerimientos que tiene de cargar la iniquidad de orar por el pecado de recoger la ofrenda eh, porque los que están recogiendo esa ofrenda de cántico le digo no solamente es el sacerdote sino es el levita y si hay pecado pues ahí entra el, el levita para poder eh, qué le digo eh, presentárselo a Dios y ser quemado y no recordar más ese tipo de pecado qué más es eh, qué más eh, Dios le exige a un levita en Deuteronomio 24, 24.8 dice la Biblia, cuídate de una infección de lepra, para que, dice, observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñen. O sea que un sacerdote levita es aquel que enseña, que instruye. No es de aquel que dice, Yo no, yo solamente sé tocar mi instrumento y no lo voy a enseñar a nadie. No, es aquel que enseña, que instruye, así se agarra, así se toma, así se sopla, así se, 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 se va a los arpegios. Es el que constantemente está enseñando. Ese tiene características de levita, pero la gente egoísta definitivamente no va a surgir más, no va a, a llegar al otro plano de crecimiento, de conocimiento de la palabra del Señor, del instrumento que toca, de la presencia. Se estancó. Todo aquel egoísta se estanca, pero todo aquel que enseña, como la Biblia dice, mejor es dar, mejor es enseñar en otras palabras que solamente estás recibiendo. Entonces la función de los levitas como músicos y cantores entra inclusive hasta el reinado de David. Y aquí le tengo algunos versículos justamente para... Explicarle este punto. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, el verso 12, dice la Biblia: y todos los levitas cantores. Ah, entonces aquí vamos viendo un poquito de diferencia. Asaf, Eman, Jedutum. Y sus hijos y sus parientes, escuche bien, vestidos de lino fino con címbalos, arpas y liras. Estaban de, de pie al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Desde cuenta la diferencia: levitas de un lado y sacerdotes de otro lado. Entonces son dos, dos que le digo? Eh, dos razas, si usted quiere, son dos linajes diferentes que hacen y cumplen funciones diferentes. Eh, aquí los levitas están fluyendo como músicos y como cantores. Es importante que usted sepa que un levita también forma parte activa como músico y como cantor. Soy levita, gloria a Dios. Soy salmista, gloria a Dios. Soy, soy del real sacerdocio o del sacerdocio real realmente o, o original si usted quiere. Entonces, qué bueno. Entonces, todos ellos forman parte activa de lo que se llama un equipo de alabanza. Segunda Crónicas 23, 7 dice también la palabra del Señor. Los levitas rodearán al rey cada uno con sus armas en la mano. Fíjese lo que hace el levita. ¿Cuál es la función de un levita? Cuidar, dice, rodearán eh, al rey cada uno con sus armas en su mano. O sea que un levita no solamente está cargando un instrumento, un levita no solamente está cantando, sino que está cargando un arma de guerra. Y dice, y cualquiera que entre en la casa será muerto estaréis con el rey cuando entre, cuando salga. Entonces, ¿cuál es la, la función de un levita? No solamente había sido de cantarle a Dios, de tocar el instrumento a Dios, sino que también había sido de cuidar al rey. O sea que eh, eh, a través de la alabanza uno puede ser vallado alrededor de los hermanos, alrededor del pastor, alrededor de las ovejas, alrededor de los ministros. Lo que se hace, el trabajo del levita es de protección, el trabajo del sacerdote es de ministración y el trabajo del de levita es de protección, es de proteger. Hay mucha gente que habla y entra con este punto acerca de, del escudero, ¿verdad? que tiene una unción, pero que es, es otro tipo de, de manifestación. Entonces, los requisitos para ser un levita y no solamente un músico, escúcheme. Bien. Número uno, Levítico capítulo 8, el verso 6 dice: Toma entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Número uno. Entonces, para que, mire, y tal vez esto nos vaya a causar alguna dificultad dentro de lo que usted piensa como ministro de alabanza. Pero un ministro de alabanza debe ser seleccionado. Un ministro de alabanza no solamente debería ser porque le gusta cantar, tocar, y, y etcétera, etcétera. Puede ser un hobby que a la larga puede convertirse en, una, en un impedimento más que en una bendición para la gente. Entonces todo ministro de alabanza debe ser seleccionado, debe verse el testimonio, debe verse inclusive eh, si tiene la capacidad para cantar o para tocar, porque imagínense que alguien venga con la guitarra y toque cualquier cosa, pero porque quiere lo, pon lo ponemos. Ese es un error que muchas veces, eh, y le digo con vergüenza todos, creo que hemos cometido en su, en su gran mayoría. Entonces dice, toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. O sea, había una selección, había que buscarlos. Por eso dice una selección, pero tiene que ser eh, eh, por un genuino Moisés. O sea, un Moisés era el que los buscaba y los traía. Uno que ha recibido el llamado de Dios es el que puede seleccionar. Por ejemplo, si alguien está encargado de la alabanza y tiene eh, el llamado de Dios para ministrar como, como líder, anciano de la alabanza, él fue llamado por Dios, entonces él tiene la capacidad de seleccionar. Él entra, él no entra. Él toca, él no toca. No es que a el líder le caigo bien, al líder no le caigo bien. No, es que él tiene la capacidad de seleccionar al equipo que lo va a acompañar. Número 2, en números 8, 7, la Biblia dice lo siguiente. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos con agua purificadora. Y que ellos hagan pasar navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. Entonces, todo ese... ese, ese mm, ¿Qué le digo? Ese, esa forma de hacer las cosas, ese ritual, habla de que la gente debe ser rociada, debe ser limpia. Y cuando dice ser rociada con agua, eh, está hablando de qué es el rocío. Y rocío es doctrina, es palabra. Entonces la gente va a ser limpiada por la palabra que recibe. No solamente un ministro tiene que leer la palabra, tiene que escuchar la palabra, tiene que recibir la palabra de Dios. A veces nosotros eh, hemos visto con, con dolor, le digo, gracias a Dios, no en la iglesia, pero sí en otros, en otros planetas, como acostumbramos a decir, que, la, que el ministro toca, acaba, acaba de ministrar, luego se va y listo, está haciendo cualquier otra cosa. Acaba el culto, luego vuelve otra vez y toca. Es una vergüenza, ese, esa persona no ha entendido qué es ser un ministro, un levita, un sacerdocio real. Él solamente es un músico que cuando lo necesitan está y cuando no se va. No, no, no. Uno no solamente tiene que empaparse personalmente por la responsabilidad que le decía de crecer con la palabra, sino que también tiene que tener la responsabilidad de estar sentado escuchando y atendiendo la palabra de Dios. Entonces, es una característica, es una es un requisito de los levitas. No solamente es cargar el pecado, tocar, cargar los instrumentos, cuidar los equipos, no. Esa es una parte. La otra parte que también están complementando a un ministro de alabanza es que él tiene que ser enseñado, tiene que ser lavado por agua. Y lavado por agua, le repito, es que forma parte de un público, de un grupo, de un rebaño, de una iglesia que está atento a recibir la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Números capítulo 8, el verso 7, así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos con agua purificadora y que ellos hagan pasar navaja sobre todo su cuerpo. Ojo, navaja sobre todo su cuerpo. La navaja eh, pasar la navaja sobre su cuerpo era una iniciación en el proceso de la consagración. Así que era cortar todas aquellas áreas en su cuerpo que no estaban tal vez eh, correctamente, que ya habían crecido por, por, una, por un pasado, por un antecedente que ellos tenían. Entonces todo ministro de alabanza tiene que tener una iniciación, tiene que tener un día para iniciar su ministerio. Y esa iniciación le antecede una preparación. Todo ministro que va a empezar un, eh, en un ministerio de alabanza, So. Tiene que tener dos tiempos, el de preparación y el de iniciación. Entonces, eh, pasar la navaja por el cuerpo, le decía, es justamente eso, que es eh, la parte de la iniciación de la persona. Luego ya se deja crecer el cabello, se deja crecer eh, a partes de su cuerpo que habían sido cortadas, y es como parte de, del nuevo nacimiento, del nuevo pacto, de la nueva función, ahora que el sacerdote está desarrollando. En Números capítulo 8, el verso 7, dice lo siguiente: Así eras con ellos para su purificación. Rocerá sobre ellos agua purificadora, que ellos hagan pasar la navaja sobre todo su cuerpo y laven sus ropas. Es algo bien importante. Lavar sus ropas, no se olvide, es purificación es consagración acuérdese que el señor jesucristo sube a la montaña y dice que sus ropas brillan por la blancura porque el señor jesús tenía siempre no de vez en cuando no sólo los domingos de arrepentimiento él tenía siempre las ropas blancas las ropas purificadas por eso es que cuando sube a la montaña dice que se transfigura y una de las condiciones de que un ministro de, de alabanza un sacerdote un levita en este caso pueda eh, pueda funcionar como tal es que tenga la vida en santidad. Si no tiene vida en santidad no se va a transformar, no se va a transfigurar ni va a permitir ese proceso en aquellos que forman parte de un ministerio de un ministerio, de un equipo de alabanza. Así que nosotros necesitamos entender que el requisito de los ministros de los levitas es que deben ser realmente originalmente y en la honestidad deben vivir en la santidad, Man mantener sus ropas limpias, puras, blancas y sin mancha delante de Dios. El libro de Números, capítulo 8, el verso 8 dice: Tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, y tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado. Entonces, uno, una persona que está formando parte del ministerio de los levitas debe ser una persona que ofrenda, debe tener la mano generosa. Porque no se olviden, uno de los ministerios, yo me ponía a veces a hacer números y a hacer cuentas. Uno de los ministerios donde más se invierte, más se, se pone dinero, no se gasta, si no se invierte, es justamente el ministerio de la alabanza. Los equipos, los instrumentos, los cables, eh, etcétera, etcétera, sí que cuesta, no cuesta tanto equipar otro ministerio como el ministerio de niños, el ministerio de servidores, el ministerio, no sé, de, de audio y video. No no, no se gasta tanto como, como en invertir en un ministerio de, de, de la alabanza, porque tiene que ser eh, comprar uno y otro, otro tipo de, de accesorios para que esto pueda salir con toda eh, la excelencia y la gloria del Señor. Entonces un levita tiene que ser una persona con la mano abierta, tiene que ser generosa. No solamente hay que decir falta un cable, falta un micrófono, falta esto, falta el otro. No solamente ser parte de ese problema, hay que ser parte de la solución, porque Dios va a bendecir y va a prosperar la obra de nuestras manos y mucho más aún si nosotros le estamos sirviendo como como levitas ya en un ministerio eh, que le digo confirmado en un ministerio ya consolidado si yo soy parte de ese ministerio que está establecido en la palabra de dios eh, cumplo los requisitos me apego a la palabra de dios pues lo que yo haga dios me va a bendecir dios me va a prosperar entonces de esa bendición yo mi deber no es siquiera una, eh, una obligación aunque sí sería el caso es un deber es un privilegio poder agarrar de lo que dios me ha dado y ofrendar a la obra del ministerio para que dios pueda multiplicar todo lo que nosotros tenemos deseado en nuestro corazón. Así que no se olvide. Dice que eh, sacrificarían un novillo, flor de harina y aceite. Entonces un ministro, un levita, no solamente debe tener la mano generosa, sino esas tres características: novillo, flor de harina y aceite. Y cada una de esas también tiene una una, una significancia muy pero muy importante. El novillo es símbolo de un espíritu de servicio. O sea que un ministro de alabanza tiene que ser un servidor. Si no está en, la, en el ministerio de, de alabanza activo, tiene que estar en algún ministerio sirviendo. Porque no se olviden que el Señor Jesús le dijo... Al Señor adorarás y solamente a Él le servirás. O sea que todo aquel que quiere formar parte de un ministerio de alabanza, como sacerdote, como levita, como integrante activo, no solamente es cantar y tocar, sino que también se le va a notar su, su, eh, su ministerio, su sacerdocio, a través del servicio que Él ofrezca al cuerpo de Cristo. Entonces, novillo significa un espíritu de servicio. Fíjese, no dije un pensamiento, no dije actitud, dije espíritu de servicio. Número dos, la flor de harina, que significa madurez. Les repetí eh, en la anterior doctrina que le hablé de la alabanza, le hablé acerca de la madurez de la persona. Y necesita uno madurar. Y número tres, el aceite, que significa la unción. Y la unción es la habilitación. Que alguien tuvo que subirle el switch para que él pueda cantar, tocar, ministrar. Hasta que no se le sube el switch, que significa sin unción, pues realmente lo que hará es solamente meter bulla. Números capítulo 8, al verso 9 dice. Y harás que se acerquen a los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué tiene que tener un levita? Un levita no solamente es, yo soy del grupo de alabanza, soy del ministerio de alabanza, entonces yo no me meto con los del pueblo. No, 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 no. Un ministro de alabanza, sea sacerdote, o sea, levita, necesariamente tiene que tener comunión con el pueblo. Ir con los hermanos, eh, inmiscuirse. No es que tú y yo somos los mejores cantantes y nos vamos y, y listo. Tú y yo somos los mejores guitarristas. Tú y yo somos y con el pueblo no tenemos nada que ver. No, 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 no. La Biblia dice que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Y dice más adelante: reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea que un ministro verdadero no divide a los hermanos. No los divide. No, tú cantas bien, tú no cantas bien, tú esto. No, no, no. Lo que hace es integrarlos, es unirlos para que no se sientan los levitas un día más que el pueblo, ¿verdad? Porque a veces uno se le sube los humos, dice yo soy el mejor, el mejor cantante, el mejor músico, se me suben los humos. No, entonces un levita para mantener su estándar de humildad lo que necesita es constantemente estar metido con el pueblo. Así como el pastor tiene que oler a oveja de vez en cuando, estar con el pueblo para que no se le suban los humos, a todo aquel que ministra en la alabanza también es necesario que camine con el pueblo. A veces ni el saludo ya no quieren dar, pero bueno, esperemos que nos vayamos a, a reivindicar de algunas actitudes que lastimosamente nos han traído error en nuestro ministerio y lo último el final dice en números 8 10 y presentarás dice a los levitas delante del señor fíjense y los hijos de israel pondrán sus manos sobre los levitas qué significa esto que nosotros no solamente tenemos que creer a ciegas. si sí, yo soy un ministro, pastor, yo estoy en santidad. Amén. No solamente tenemos que creer, sino que tenemos que probarlos delante del pueblo y delante de Dios. Es como agarrarlos y, y exponerlos, ¿verdad? Hermanos, ustedes eh, no vieron hacer nada malo a este hermano, lo ven santo, sí, pastor, hasta que alguien tal vez tenga que decir un día lo contrario. No, pastor, yo lo vi pecando. Dice que tenemos que exponernos. Todo ministro de alabanza, levita, sacerdote o servidor del Señor, tiene que exponerse un día a la balanza de Dios. Porque dice la Biblia que los presentarás a los levitas delante del Señor y de los hijos de Israel. Pondrán sus manos sobre los levitas. Cuando hay eh, posesión de manos, cuando hay aprobación. Uno no pone sus manos sobre alguien porque eh, lo va a aprobar a media, medias. No, o lo apruebas o lo desapruebas. Entonces todo levita tiene que ser expuesto ante Dios, ante las autoridades de la iglesia y ante el pueblo del Señor. En otras palabras, todo levita debería ser transparente en las cosas que vaya haciendo. Entonces, no se vaya a olvidar. Hoy le hemos estado hablando acerca de las características de los levitas. Se habla de que son salmistas, levitas, sacerdotes, pero que tan poco conocimiento hemos tenido acerca de la función, acerca de los requisitos, de cómo Dios nos está en este tiempo preparando y capacitando para que lleguemos a la medida y a la estatura de todas aquellas cosas. Hermanos, ha sido una bendición. Haber compartido este nuevo tema eh, acerca de los levitas las características, las funciones, los requisitos de un levita, ya que Dios nos está enviando para que hagamos las cosas en medio de la alabanza, no solamente con técnica sino con entendimiento. Porque dice la Biblia, hermano, que nosotros deberíamos acercarnos a Él con acción de gracias, con entendimiento, no solamente con buenas músicas, con buenas canciones, con buenas alabanzas, que están tal vez causando éxito en otros lugares del mundo y aún en nuestra nación. Lo que debemos hacer acercarnos es con un corazón salmista, con un corazón que extraiga lo mejor de nosotros, como, como levitas y como sacerdotes, a, 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 a impulsar, a empujar al pueblo a que ellos puedan convertirse en sacrificios y ofrendas vivas, como levitas que carguen el pecado del pueblo, como sacerdotes que carguen la presencia de Dios y todas aquellas cosas, eh, presentarnos un día delante de Dios como obreros, dice la Biblia, aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos, que sabemos usar bien la palabra de verdad. Y en este caso, los levitas que saben usar bien el instrumento para alabar a Dios. Así un gusto, una bendición y te esperamos la próxima en la doctrina de la alabanza. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima clase.